Vamos con Gerardo Moreno Valenzuela. Buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, maestro Ruiz Quirrín. Es un gusto poder saludarlo y déjeme platicarle que el día de hoy ofrecieron una conferencia de prensa los líderes del partido Movimiento Ciudadano en Sonora, donde aseguraron que pese a las complicaciones del proceso electoral, como el lamentable asesinato de Abel Murrieta, la deserción de Ricardo Burs como candidato a gobernador y el llamado al voto útil, Movimiento Ciudadano creció como partido y seguirán en el mismo camino de ir solos y ser una opción diferente en Sonora y el país, así lo aseguró Carlos León García. El coordinador estatal de MC en Sonora aclaró que lograron obtener más votos que en la elección del 2018, donde pasaron de contar con un diputado local a ahora tener dos. De tres alcaldías en el 2018, ahora cuentan con siete y además cuentan con 42 regidores. Entonces dijo, pese a todo, fue un buen resultado. Aclaró que si analizas el total de votos de los demás partidos, todos tuvieron menos que en las elecciones del 2018, mientras que Movimiento Ciudadano sí logró crecer. Por ejemplo, Morena perdió este 2021 el 23% de sus votos, el PRI el 18% y el PAN perdió el 35%, mientras que MC creció el 21%. A nivel nacional señaló que siguen contando con la zona conurbada de Jalisco y ahora también tendrán a Nuevo León, por lo cual dijo es una señal que les marca que hay capacidad y estructura para competir solos por la presidencia de México en el 2024 y para eso comenzarán a trabajar con ese objetivo. Ya por último le platico que en el caso de Sonora señalaron que los diputados locales Rosa Elena Trujillo y Jorge Russo Salcido asumirán una postura de defender a los ciudadanos a la agenda de Movimiento Ciudadano y que procurarán que todas las leyes y acciones que se tomen en el Congreso sean en beneficio de los sonorenses, además por supuesto de defender a los alcaldes de Movimiento Ciudadano. Ese es el reporte que le tengo esta tarde, maestro. Muy buen día. Le agradezco a Gerardo Moreno Valenzuela la información.